fuerte al Rey de Reyes. Queremos verte, queremos sentir tu gloria en esta mañana, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, diga la iglesia, mueve, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, dígalo iglesia, tú le dirías a esa montaña, muévete. ¿Y qué sucede? Esa montaña se moverá.
fix our eyes on you, God. Ponemos nuestros ojos en ti solamente, Señor. Where else does our help come from? Our help comes from the maker of the heavens and the earth. Nuestra ayuda, nuestro socorro viene de ti, Señor, el creador de los cielos y de la tierra. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. We fix our eyes on you, Jesus.
dale su aplauso. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Thank you.
Señor. The Spirit of the Lord is here. Feel free. This is the time. This is a moment to pour your heart out to the King of Kings and Lord of Lords. Ese es el momento para usted derramar su corazón, derramar su aceite de alabanza delante del Rey de Reyes, delante de su Creador, delante de su Padre que le ha amado con un amor incondicional. Estamos agradecidos de ti, Señor. Estamos agradecidos de ti, Señor. Tú estás aquí, Señor.
porque no sabemos qué hacer. Estamos callados porque la presencia de Dios está en este lugar y se está moviendo en las vidas y en los corazones, trayendo paz. Hay una paz tremenda en ese lugar que solo viene por la presencia de nuestro Dios. We're not speaking not because we don't know what to say, but because the presence of our God is thick in this place. And the peace that He brings is like no other. Gracias por tu paz en este lugar, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Quizás para algunos de nosotros ese es el único momento que hemos tenido para descansar en ti, Señor. Gracias porque tú nos das el acceso de sentir tu paz cada día, cada momento de nuestras vidas, Señor. Tu paz no depende de nuestras circunstancias, Señor. Solo depende de ti, Señor. Y nosotros dependemos de ti, Señor. We depend on you, God. We trust you and we love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Te amamos. En este lugar te amamos, Señor. Y estamos tan agradecidos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele su aplauso al Rey. Tú eres digno de gloria, Señor. Dele gloria a su Señor. Queremos invitar a los niños que pasen a sus clases. Nosotros que nos quedamos, por favor, revisemos nuestros celulares, que esté en silencio. Invitamos a nuestro pastor Daniel Villa. Dios le bendiga, iglesia. Mis hermanos, un gusto verlos. Y verlos bien. And see you well. Damos gracias al Señor que nos permite adorarlo. Give thanks to the Lord that He allows us to worship Him. Es nuestro alto privilegio bendecir y adorar el nombre del Señor. It's our high privilege to bless and worship the name of the Lord. Y damos gracias al Señor por el equipo de adoración que tenemos. Gracias, mis amados. We give thanks to the Lord for our worship team. Quisiera animarle a abrir su Biblia, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo. Estamos en capítulo 6. I would like to invite you to open up your Bibles to the first letter Paul wrote to the Corinthians on chapter 6. El tema para el cual hemos estado hablando es sobre el Espíritu Santo. We've been talking about the Holy Spirit. Y el título de nuestro sermón esta mañana es Templo del Espíritu Santo. And the title of our sermon this morning is Temple of the Holy Spirit. Y esa es una gran afirmación que hace Pablo en esta ocasión. And that's a great affirmation that Paul makes in this occasion. Y esperamos poder acercarnos al contexto en que fue dicha esta palabra para poderla entender lo más que podamos. We want to get near to the context in which this word was spoken so that we can understand it as best we can. Vamos a leer entonces. Empezamos en el verso 12. 1 Corintios capítulo 6, el verso 12. Begin in verse 12 of chapter 6. Y a los que están siguiendo el sermón en inglés, por favor, lea conmigo, así no tenemos que repetirlo, ¿okay? Siga, lea conmigo. And if you're following along in English, please read along while I read in Spanish. El verso 12 dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. Pero Dios
destruirá tanto el uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Y la respuesta fue: de ninguna manera, o nunca. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice: los dos serán un solo ser, pero el que se une al Señor se hace uno con Él, se hace con Él un espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Paul is writing to the church in Corinth. Y tratemos de conocer un poquito más la situación en Corinto. Let's try to understand the situation in Corinth a little better. En Corinto había una gran prostitución. In Corinth there was a lot of prostitution. La Corinto que Pablo conoció no solamente era rica. The Corinth that Paul knew wasn't only rich and wealthy. Tenía una gran influencia de la cultura greco-romana. It had a great influence from the Greco-Roman culture. Se dice que los romanos gobernaban con su fuerza, con su poderío militar. It was said that the Romans dominated with their military strength. Pero Grecia gobernaba con su cultura, con su filosofía. But Greece was influencing with their culture and their philosophy. Y Corinto era un gran centro y tenía ambas cosas. And Corinth was a great center and it had both things. Era realmente un importante puerto. Aquí una foto de cómo se veía. Bueno, Corinto era... sigue siendo, pero está en Grecia, pero es un puerto. It has a great port. Y era un puerto sumamente importante que hacía que la gente no tuviera que transitar tanto, sino que cruzaba por Corinto y el tiempo de tránsito o de viaje era mucho más corto. And it was a very important port that allowed people to move goods through Corinth to save a lot of time. Y como era puerto, había gente de todos los lugares y traían no solamente sus riquezas, también traían sus propias religiones. And because it was such a great port, a lot of people from different places would come through it, and they would not only bring their goods and merchandise, but also their cultures and traditions. Estamos hablando de una sociedad que valoraba la posición social. We're talking about a culture that had great value in social status. El poder, power, y todo lo mundano, and everything that was of the world. La adoraban a Afrodita como una diosa, la diosa Afrodita, diosa de, y era la protectora de la ciudad de Corinto. They worshipped the goddess Aphrodite, who was the protector of the city of Corinth. Y tenía al menos tres santuarios solamente para esta señora, para Afrodita. And they had three sanctuaries. Y la principal de esos templos, de hecho, había más de 12 templos en la ciudad. Cada cual tenía su propio templo. In fact, there were about 12 temples in the city. Pero el
el principal de Afrodita estaba en lo que se llamó el Acrocorinto. And the main temple for the goddess Aphrodite was in Corinth. Era una gran altura, estaba en una gran altura. It was at a great height. Era una antigua fortaleza. It was an old stronghold. Y allí habían construido el templo de Afrodita. And that's where they had built the temple. Ah, déjeme dejarlo con esa otra imagen mejor. El escritor Estrabón habla de las miles de prostitutas que habían al servicio en esos templos. There's a writer that tells of the stories of all the prostitutes that were around that temple. Hablamos de que era un templo en el que se practicaba la prostitución y la gente iba a eso. We talk about this being a temple where prostitution was practiced commonly and people went there for that. Otra vez estamos hablando de una sociedad notoriamente inmoral. We're talking about a society that was notoriously immoral. Que mediante la prostitución hacía también su adoración, su idolatría. That through prostitution they also did their worship, their idolatry. Y perdone que hablemos así, pero eso es lo que dice la Biblia. Tener relaciones sexuales con una prostituta en Corinto. This is what the Bible says, that having sexual relations with a prostitute in Corinth llegó a ser tan común, tan del diario, became such a common practice, que la práctica se llegó a conocer como corintiar. I'm so sorry for you. Como corintiar. Vamos a corintiar. Todo el mundo sabía lo que iba. That the practice became synonymous with the name of Corinth. Otro escritor dice que los hombres, porque era una muy machista, era, los hombres tenían sus esposas, que tenían varias, sus esposas en sus casas. Another writer said that the man had their wives in their house, in their homes. La tenían para diferentes deberes. They had them for different chores. Y para tener sus hijos. And to have their children. Pero su satisfacción sexual era en los templos. But their sexual satisfaction was in the temples. El pensamiento que la gente tenía era este. The mindset that people had was this. Entonces, es a esa comunidad, a la iglesia en este sitio que Pablo le escribe. Esa era la iglesia, así vivía, o era el medio en que se movía la iglesia en Corinto. This is the place, this is the time that the church in Corinth was living through. Hay un poquito de cosas más que decir. There's a few more things to share. En la filosofía griega, el cuerpo no tenía ningún valor. In Greek philosophy, the body had no value. Y si no tenía ningún valor, and if it didn't have any value, ¿por qué ocuparse o preocuparse por las cosas que el cuerpo hacía? Why worry or think about the stuff that the body did? La idea era, si el cuerpo quiere satisfacerse de cualquier manera, ¿por qué no si el cuerpo no vale nada? The idea was, if the body wants to please itself in any way, why not? If there's no value to it. Y un comentarista dice que el problema que enfrentaba Pablo era porque Pablo estaba declarando que la persona más libre era el cristiano en Cristo Jesús. And somebody said that once the reason why Paul was in so much trouble is because he said that the ones that were freest were the people that believed in Christ. Y si estar en Cristo me daba libertad, and if being in Christ gave them freedom, ¿cómo no podía yo hacer lo que quisiera con el cuerpo? How could I not do whatever I wanted with my body? Otra vez, el pensamiento en Corinto era, once again, the thought, the mindset in Corinth was, el estómago está hecho para la comida y la comida para el estómago. Stomach is made for the food and the food for the stomach. Exactamente, el cuerpo está hecho para el acto sexual y entonces, ¿por qué no darle el cuerpo todo lo que el cuerpo desee? The body is made for a sexual act, so why not give the body everything it desires? Y entonces Pablo responde. So Paul responds. Léalo conmigo. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Ese es el contexto en que Pablo está escribiendo. This is the context in which Paul is writing. Que tenemos libertad en Cristo, sí. That we have freedom in Christ, yes. Pero esa libertad no es para pecar, es para no pecar. But that freedom is not to sin, but to not sin. Pablo dice, el estómago y todo eso, Dios lo va a destruir.
Paul says, the stomach and the body, all of that will be destroyed by God. Pero aún el cuerpo lo levantará como levantó a Cristo Jesús. But even the body will be raised again as he raised Jesus Christ. No se levantará aún, mis amados. He will raise us up again. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Everything, I have the right to do anything, but not everything is beneficial. Y permítame preguntarle, ¿tiene sentido esto? Let me ask you something. Piénselo. No piense en Pablo. Piense en su vida hoy. Don't think about Paul. Think about your life today. Piense en su diario. Piense en su semana. Think in your day to day, in your week. Sí, todo me está permitido. Yes, everything is allowed. Pero conviene todas las cosas. But is everything beneficial? Evidentemente no. Obviously not. Escuché un no. Evidentemente no. Evidently not. Mis amados, es exactamente igual hoy. It's exactly the same today. Usted puede ser invitado a ciertos lugares o a practicar ciertas cosas que usted sabe que no son buenas, que no convienen. You can be invited to certain places or go to certain activities that you know that are not beneficial. Asuntos que no le suman a la vida cristiana. Deals that don't add to your Christian life. Tenemos libertad para decir que sí o para decir que no, pero ¿qué vamos a decir? We have the freedom to say yes and to say no, but what are we going to say? A pesar de los lentes, no los oigo bien. ¿Qué vamos a decir? Que no. ¿Por qué? Porque no conviene. We say no because it's not beneficial. Y esa es la misma decisión que tomamos para muchas otras cosas. No me conviene. And that's the same decision that we make for many other things that mire, is not beneficial. El que lo invita a usted a usar drogas. The one who invites you to, let's say, use drugs. A emborracharse. To get drunk. O a usar cualquier otro tipo de esas drogas. Or to use any other type of substance. Es porque ya está atado a esas drogas. It's because they're already tied and addicted to those drugs. Y quiere que también usted esté atado a la misma. And they want you to have the same. Pero caramba, usted tiene inteligencia y tiene el Espíritu Santo para decir. But you have intelligence and the Holy Spirit to say no. Para decirle el número que usted ha marcado no está en servicio. To say the number you have dialed is no longer in service. El que me invita a que conozca y a que me meta con la pornografía es porque ella está atado a la pornografía y quiere que yo también esté atado a la pornografía. The one who invites me to watch pornography is because they're already attached to it. They're already addicted to it. Jóvenes, el que lo invita a usted a ponerse en peligro. Use the one who invites you to put your life in danger. Un selfie o cualquiera cosa como esa. To take a selfie or any such thing. Debe estar atado por algún demonio y quiere que usted también esté atado por algún demonio. Must be tied by a demon. I must also want you to be tied. Y ahí es donde cada uno de nosotros, escúcheme, cada uno de nosotros, no importa la edad que tiene, cada uno de nosotros. And it's that each one of us, that regardless of your age, tiene que decidir. Must decide. ¿Me dejo dominar por eso? Do I let myself be mastered by that? Porque eso es lo que detrás de todo esto está Satanás que quiere dominarlo. Because behind all these things is Satan who wants to master over you. Y todas esas cosas son altamente adictivas. And all these things are highly addictive. Altamente adictivas. Highly addictive. La pornografía altamente adictiva. Pornography is highly addictive. Todo lo inmoral altamente adictivo. Everything that's immoral is highly addictive. Y antes hablábamos de ese tipo de inmoralidad con gentes adultas, pero estamos hablando ahora de nuestros niños. Interesante, tristemente, de nuestros niños. We used to speak about this immorality with adults, but now we're also speaking about it because of our youth, our kids. Entonces, usted tiene que decidir. So you have to decide. O dejo que esa gente me domine. Or you let those people master you. Domino yo mi vida. I let myself master my life. O permito que el Espíritu Santo que mora en mí domine mi vida. Or I allow the Holy Spirit that dwells in me to master my life. Yo escojo que el Espíritu Santo me domine. I choose to be mastered by the Holy Spirit. Déjame hacer otra pregunta. Let me ask you another question. ¿Respeta usted el templo? Do you respect the temple? ¿Serio? Sí. Yeah. Hay cosas que no es que son malas ni que son pecaminosas, pero hay cosas que decidimos no hacer aquí, ¿cierto? There's things that aren't bad or cierto, sinful, cierto, but there's things that we decide not to do here. Como yo sé que le gusta hablar, bueno, puede rápidamente comentar como qué cosas no haría en el templo. Can you just mention coméntele some things alguien, that you wouldn't alguien, do in the temple? No, coméntele a alguien, Como qué cosas no haría aquí.
Por ejemplo, podríamos hacer un partidito de béisbol aquí dentro. Could we do a little baseball game here? Escogemos que no, ¿cierto? Escogemos we choose no. Not to. No. No. We choose no, not to. ¿Por qué? Bueno, porque ayúdame, why? ¿Por qué? Porque este es un templo, porque este es un templo. Because this is a temple. Okay. Terminamos el comentario. Déjeme preguntarle, ¿ha escuchado usted el poema Las Barajas Benditas? Let me ask you if you heard about this poem. Can you read that? Dice, llevaron a un recluso frente al jefe de un penal. They took an inmate in front of the head of the prison. Y de insano sacrilegio lo delató un oficial. And out of insane sacrilege, an officer betrayed him. Se le acusa. Dijo el jefe. You are accused, said the boss. Que ayer en la iglesia el guardia lo sorprendió con las barajas en las manos y arrodillado. That yesterday in the church the guard surprised you with the cards in your hands and kneeling. Y jugar en la iglesia, un lugar que es santo y sagrado, es un grave sacrilegio que debe ser castigado. And playing in a church, a holy and sacred place, is a serious sacrilege which must be condemned. Antes de dictar la sentencia, ¿qué alega usted en su defensa para así justificar tan grave y terrible ofensa? Before sentencing, what do you allege in your defense to justify such a serious and terrible crime? Otro día termino de recitarle el poema, ¿está bien? I'll finish this poem another day. Pero empieza llevando a esta persona porque estaba jugando supuestamente cartas en el templo. But this person got in trouble because supposedly they were playing cards in the temple. Es decir, otra vez. Entendemos que el templo es, ayúdeme por favor. That's to say, once again, especial, por lo menos, especial. We say the temple is special. Regresemos a lo que hacían en Corinto. Let's go back to what they did in Corinth. Pablo le dice a la gente en Corinto. Paul tells the people in Corinth. Si ya era sucio, bajo, ruin, inmoral. If it was already low and degraded and immoral. Que tuvieran sexo, que fueran a tomar sexo, a tener sexo con una prostituta. En esos lugares. For them to have sex with a prostitute in those places. La pregunta es, ¿cuánto más? Ayúdeme, ¿cuánto más sería que alguien viniera a hacerlo aquí? The question is, how much more would it be for someone to do it here? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cuánto más? ¿Y cuánto más de que alguien viniera a hacerlo en el mismo templo? How much more for someone to come and do it in the temple itself? ¿Cómo reaccionan a eso? How do you peor, react ¿verdad? To that? It's even entonces worse. Pablo dice, oye, despierta. Tú eres el templo del Señor. So Paul says, wake up, you are the temple of the es que, Lord. Es que no es el lugar, es que yo soy el templo del Señor. Is that the place, is that I am the temple of the y si, Lord. Y si yo soy el templo del Señor. And if I'm the temple of the no Lord. No es entonces el lugar, es que no debo hacerlo porque nunca estoy solo y el Señor siempre está conmigo. It's not so much the place, but it's that I shouldn't do it because I'm never alone. The Lord is bendito always with me. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be his name. Todo lo cambia, todo cambia cuando entiendo que es que yo soy el templo del Señor. Everything changes when I understand that I am the temple of the Lord. Es que él vino a ser morada en mí y morada permanente. Is that he came to dwell in me and dwell in me permanently. No es una renta, él es el dueño de la casa. It's not being rented, he's the owner of the home. Mi amado, tú eres el templo del Señor. You are the temple of the Lord. Usted y yo somos el templo del Señor. You and I are the temple of the Lord. Y esa enseñanza de Pablo se sostiene, la Biblia lo dice en alguna otra manera. And this teaching of Paul, is it supported by the Bible in a different part, a different way? Déjeme decir eso lo más rápido que yo pueda. Let me tell you that as fast as I can. Eres el templo del Señor. You are the temple of the Lord. Jesús dijo. Voy a pasar muy rápidamente por esto, pero para los que llegan, no, para los que llevan notas, Juan 2, 18 y 19. I'm going to go quickly through this in John Jesús se 2, refirió a su propio cuerpo como el templo. Jesus spoke to his own about his own body as a temple. Él dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. He said, destroy this temple and in three days I shall raise it. Y le dijeron, el templo, mire lo que dice, los judíos dijeron, el verso 20. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú dices que lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
The Jewish people respond to him, this took 46 years to build, you're going to rebuild it in 3 days, but he was speaking about his own body. Interesantemente, Jesús le dice a la mujer samaritana, le dijo, nosotros, ustedes son judíos y adoran en tal sitio, nosotros los samaritanos adoramos en otro sitio. El Señor le dijo, the Samaritan woman was speaking to Jesus saying, you Jewish people worship in a place, us Samaritans worship in a different place. But the Lord responded to her. No, esa no es la cita de samaritana. El Señor le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran, ayúdenme mis amados. Antes que eso, Salomón finalmente construyó un templo para David, lo quería hacer, pero lo construyó Salomón. Before that, Solomon built a temple for the Lord. David wanted to, but Solomon was the one that built it. Y en la inauguración, Salomón orando dice, and in the inauguration, this is what Solomon's prayer says. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? But will God really dwell on earth? Y él dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. And he himself responds, the heavens, even the highest heavens cannot contain you. How much less this temple I have built. Porque no hay un lugar físico donde yo pueda meter al Señor. Because there's no physical place where I can fit the Lord. Pero él tiene como templo. But he has as no, a temple. No, no es nuestro. Pero él tiene como templo mi cuerpo, usted, my body, yo. My body as a temple. Algo más. Pablo dice, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. Y debo correr por el tiempo, pero si le interesa hay muchos otros textos que hablan sobre esa misma verdad. And I must rush a bit because of time, but if you're interested, there's a lot of texts that convey the same truth. Otra vez, mis amados, para la filosofía griega, el cuerpo no valía de nada. Once again, for the Greek philosophy, the body had no value. Pero para el Señor, tu cuerpo es muy valioso. But for the Lord, your body is very valuable. Y escuche lo que dice las Escrituras. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Lo puede leer conmigo. 1 Thessalonians 5:23. Inglés o español. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre por siempre. ¿Qué significa? What does sí, it mean? ¿Qué significa? Que somos templo del Espíritu Santo. What does it mean to be a temple of the Holy Spirit? Lo primero que llega a mi mente es que le pertenecemos al Señor. It means we belong to the Lord. ¿Alguien feliz porque pertenece al Señor? Is anybody here? Y créame, cuando digo que pertenezco al Señor es que no pertenezco a Satanás. And when I say that we belong to the Lord is that we don't belong to Satan. Que sí, es cierto, estuvimos agarrados, presos en sus garras. That yes, it's true, we were once prisoners. Pero ese parte de nuestro pasado. That's part of our past. Nuestro presente es que pertenecemos a Cristo Jesús. Our present is that we belong to the Lord Jesus. Y no queremos involucrarnos otra vez con Satanás. And we do not want to become involved with Satan again. La Biblia dice que él nos compró con su sangre. The Bible says that he bought us with his blood. Que el Señor pagó por usted y por mí. That the Lord paid for you and for me. Que usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. That you and I were bought by the price of blood. Créame, nadie ha dado mayor tesoro y valor por usted y por mí. Believe me, nobody has paid higher value or treasure for you or I. Y no es que Dios haya venido y se haya apoderado de nosotros. It's not that God came and just overtook us. De hecho, estoy hablando para creyentes en Cristo Jesús. I'm talking about believers in Christ Jesus. Sino que voluntariamente nosotros dijimos, Señor, aquí estamos. Estamos a tus pies. Soy tuyo, te pertenezco. Aleluya. But that voluntarily we told the Lord, here I am, Lord, I'm at your feet. I belong to you.
es que no queremos. El único dominio propio es para alejarnos de Satanás, pero mantenernos a los pies del Señor Jesucristo. And the self-control that we have is to stay away from Satan and be at the feet of Jesus. Otra gran verdad es que el Señor vino a nuestras vidas para quedarse permanentemente. Another truth is that the Lord came to our lives to dwell in us permanently. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, when Jesus hablándole said to his del Espíritu Santo, speaking of the Holy Spirit, y él le dijo, porque de hecho les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. He said, it's convenient for you for me to leave so the Holy Spirit comes. Y termina diciendo, porque él va a estar con ustedes y en ustedes. Because he says that he will be with you and in you. Le pasamos muy por encima esto, hermano. Esta era una noticia extraordinaria que Jesús estaba dando. We don't give this enough importance. This was a great news that Jesus was giving to his disciples. Porque en todo el Antiguo Testamento, en toda la historia de la Biblia, antes de este momento, because in the whole history of the Bible, in the whole Old Testament before this moment, todo profeta, todo rey, todo hombre de Dios que había hecho algo para él, every prophet, every king, every man of God that had done something for him, había sido mediante el Espíritu Santo que venía, lo tocaba por un momento y se iba. Had been through the Holy Spirit who came and dwelt in them for a moment and then left. Piensa en cualquiera de ellos. El Espíritu Santo venía, los tomaba, hacía la obra y hasta ahí quedaba. Think of any of them. The Holy Spirit came, went in them, did the work and then left. Así que cuando el Señor le dice, el Espíritu Santo viene para permanecer, para estar permanentemente en ustedes, era una gran noticia. So when the Lord said that the Holy Spirit is going to dwell in them permanently, it was great news. Mis amados, la presencia del Espíritu Santo es lo mejor que usted y yo podemos tener. The presence of the Holy Spirit is the best thing that you and I can have. Disfrutar de su presencia no tiene precio. No hay nada igual que disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. To enjoy his presence has no equal. There's nothing greater than enjoying his presence. En las Escrituras tenemos un hombre que escribió abundantemente sobre esto. Estoy hablando de David. In the Scriptures we have a man who wrote abundantly about this. We're talking about King David. David describió del gozo del Señor, de lo lindo que era estar en su presencia. He wrote about the joy of the Lord, how wonderful it was to be in his presence. Déjeme leer el Salmo 16, otra vez, por el tiempo, solo rápidamente dos versos. Hubiese querido leer más, pero leas el Salmo 16 hoy. Pero quickly read Psalm 16. El verso 5, David dice, verse 5. Tú, Señor, de hecho, la versión 60 dice, tú eres mi copa, tú eres la porción que me ha tocado. Pero esta versión dice, tú eres, dígalo conmigo, tú eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Y el verso 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, léalo conmigo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, óigalo, delicias a tu diestra para siempre. Bendito el nombre del Señor. Y cuando una persona no ha experimentado lo que es estar en la presencia del Espíritu Santo, piensa que somos locos. And when a person hasn't experienced what it is to be in the presence of the Holy Spirit, they think we're crazy. Y lo puedo entender, lo puedo entender. And I can understand that. ¿De qué estará hablando este pastor? What must this pastor be speaking of? Cuando David pecó gravemente contra Dios, when David sinned greatly against God, David dice, el Salmo 51, no me eches de delante de ti y no me quites, y no quites de mí. Ayúdeme. David says, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Y vuelve y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y que el Espíritu, tu Espíritu me sustente. And says, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. El pecado hiere. El pecado, sin causes hurt. Aleja al Espíritu Santo de nuestra vida.
It drives the Holy Spirit away. Y cuando él sintió esa soledad, dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. And when he felt that loneliness, he said, Lord, return to me the joy of your salvation. Pero créame, nada como estar en la presencia del Señor. But believe me, there's nothing like being in the presence of the Lord. Déjeme decirlo de esta manera. No hay gozo, escúcheme. No hay gozo. There is no joy. Sobre la tierra comparado a la intimidad con el Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. There is no joy on earth compared to the presence of the Holy Spirit in a person. Un momento en su presencia, mis amados, mis amigos, un momento en su presencia no tiene comparación con nada, absolutamente con nada, con un momento en la presencia del Espíritu Santo. A moment in the presence of the Holy Spirit has no comparison to anything else, absolutely anything. Créame, el que está atado a los vicios, a las drogas, es porque no ha probado, porque no sabe lo que es estar en intimidad con el Espíritu Santo. Those who have addictions to drugs and other things, is because they have not tasted the presence of the Holy Spirit. Cuando Pablo le dice, señores, ustedes están atados por esto, huyan de la inmoralidad. When Paul says you are tied down by this, run, flee from immorality. Tal como lo hizo José frente a la esposa de Potifar que lo invitó y él dijo, just as Joseph did before the Potiphar's wife. ¿Cómo haría yo esto? How would I do this? Porque los pecados alejan, entristecen al Espíritu Santo. Because sin grieves the Holy Spirit. De hecho, y la palabra aquí de para prostituta en el griego es esta palabra porne. The Greek word for prostitute in Greek is porn. Esta otra palabra pornea era fornicación, inmoralidad sexual. Pornea meant fornication and sexual immorality. Pero nosotros conocemos mucho esta otra palabra que viene, es la misma raíz. ¿Cuál es? We know es lo this mismo. Word porn, créame, which has es lo mismo. Root, es thing. Exactamente lo mismo. Is pero ahora ya no hay que ir a los altares ni irse muy lejos. Lo tenemos en la propia casa con internet. But now we don't have to go to the temples or anywhere else. We have it in our own homes with internet. Y nuestros niños, tristemente, muchos de ellos están involucrados con esto. And some of our kids, sadly, are involved with this. Involúcrese con el Espíritu Santo. Be involved with the Holy Spirit. Quiero desafiarlo con todo mi ser. Involúcrese con el Espíritu Santo. I want to challenge you with all my being to be involved with the Holy Spirit. Pero lo interesante que el Señor dice es que Él vino, contrario a todo el Antiguo Testamento, Él iba a enviar al Espíritu Santo para que viva en mi cuerpo. But He said that He was going to send the Holy Spirit to dwell in my body. De hecho, yo no tengo que invitarlo porque él ya está aquí. I don't have to invite him because he's already here. Yo no tengo que decirle, Espíritu Santo, ven. Es que él vive aquí, mis amados. I don't have to tell him, Holy Spirit, come in because he lives in there. Significa entonces que nunca estoy solo. It means that I'm never alone. Y la idea de que nunca estoy solo no la tome como, ajá. Ahora es como una cámara que me han puesto para espiarme. Por favor, no lo tome así. And the idea that I'm never alone is not saying, oh, now I have a camera that's spying on me. Lo que significa es que todo el poder de Dios radica allí mismo en usted para decirle no al pecado. Is that all the power of God dwells in you in that moment to say no to sin. Que no importa qué cosa o quién toque a la puerta. That doesn't matter what comes by you or what knocks on your door. Tengo todo el poder de Dios para decirle I'm sorry for you. I have all the power of God available to me to say no thank you. Me gusta esa expresión. El número que usted ha marcado no está en servicio. I like that expression. The number that you have dialed is not in service. Porque Satanás lo intentará hoy y mañana y toda esta semana. Lo intentará, lo seguirá intentando. Because Satan will try today and tomorrow, the whole week. He will continue to try. Pero la gran noticia, mis amados, es que el Espíritu Santo mora aquí. Alabado sea el nombre del Señor. The great news is that the Holy Spirit dwells in us. Es que la victoria ya me ha sido dada. Is that victory has been given to me already. ¿Por qué hay menos
Comunicación, bueno, porque a veces lo ignoramos, completamente lo ignoramos. Why do we have less communication? Because sometimes we just ignore the Spirit. Tomamos decisiones como si el Espíritu Santo no existiera. We make decisions as if the Holy Spirit didn't exist. Predicamos como que si el Espíritu Santo no existiera. We preach as if the Holy Spirit didn't exist. Trato de llevar mi casa y mi hogar y tomar decisiones en casa como si el Espíritu Santo no existiera. I try to make decisions at home and guide my home as if the Holy Spirit doesn't exist. Tomo decisiones diarias, no importa cuál, como si el Espíritu Santo no existiera. I make daily decisions, regardless of which one, as if the Holy Spirit didn't exist. Pero la verdad bíblica, but the biblical truth, es que los discípulos, aún conociendo tanto al Señor y estando después de 3 años y medio con Él, necesitaban la presencia del Espíritu Santo para hacer lo que tenían que hacer. The truth is the disciples, despite being with Him for over 3 years, they needed the Holy Spirit to do what they needed to do. Oiga, quiero que se imagine un momentito. Por favor, trate de imaginarse un momentito. ¿Cómo sería su vida siendo guiados por el Espíritu Santo? I want you to imagine for a little bit how your life would look like if you were guided by the Holy Spirit. Quiero desafiarlo en el nombre de Jesús. I want to challenge you in the name of Jesus. A preguntar. To ask. A invitar. To invite. A que el Espíritu Santo. To the Holy Spirit. Se manifieste en su vida. To be manifested in your lives. ¿Tiene preguntas? You have a question? ¿Le está siendo difícil vivir la vida cristiana? Is it being difficult for you to live the Christian life? Necesitamos toda la ayuda del Espíritu Santo. We need all the help from the Holy Spirit. Parece que esto es para locos. Necesita toda la ayuda del Espíritu Santo. Seems like this is crazy, but you need the whole help from the Holy Spirit. Satanás está burlando de usted, necesita todo el poder del Espíritu Santo. Satan is laughing at you. You need all the power of the Holy Spirit. Nada. Nada. Nothing. Absolutamente nada. Absolutely nothing. Como estar en la presencia del Espíritu Santo. It's like being in the presence of the Holy Quiero Spirit. Quiero animarlo, quiero desafiarlo en el nombre de Jesús. I want to challenge you, I want to invite you in the name oración. Of Jesus. A buscar al Señor. To come in prayer, to seek a pedirle, the Lord. Dígaselo, confiéselo, Señor, te necesito aquí y ahora. To say to Him, to confess, Lord, I need you here and now. Quiero tu presencia en mi vida. I want your presence in my life. No quiero y no puedo seguir viviendo sin ti. I can't and I don't want to continue living without you. Estamos hablando a creyentes en Cristo Jesús. We're speaking to believers in Christ Jesus. Si aún no tiene a Cristo como su Salvador, usted puede correr a Él, pedir perdón por sus pecados y encontrará vida y perdón de pecados en Cristo Jesús. If you don't yet know Christ as your Savior, you can run to Him today and you shall have forgiveness of sin and eternal life in Him. Y Él le dará el Espíritu Santo. And He will give you the Holy Spirit. Señor, gracias. Lord, thank you. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Por darnos perdón en Cristo Jesús. For giving us forgiveness in Christ Jesus. Por limpiar nuestros pecados. For cleansing our sins. Y por enviar tu Espíritu Santo. And sending your Holy Spirit. Que mora en nosotros. That dwells in us. Que intercede por nosotros. That intercedes for us. Que nos guía. That guides us. Que nos advierte. That warns us. Que nos guarda. That keeps us. Que nos hace entender tu palabra. That makes us understand your word. Y al empezar esta semana te rogamos en el nombre de Cristo. And as we begin this week, we beg you in the name of Jesus. Permítenos ser conscientes esa misma semana de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Help us to be conscious of the help of the Holy Spirit in our lives. Y que en cada asunto que tengamos que hacer esta semana dependamos del Espíritu Santo. Every decision that we have to make this week, that we may depend on the Holy Spirit. Si hay dificultades en casa, que invitemos caminar, hablar, interactuar con el Espíritu Santo. That if there are difficulties at home, that we may invite the Holy Spirit to walk, to dwell in us, to guide us. Frente a cada tentación que vayamos a enfrentar esta semana. Before every temptation that we're facing this week. Permítenos, Señor, recuérdanos acudir a tu Espíritu Santo. Help us, remind us to trust in your Holy Spirit. Pedir tu presencia. To ask for your presence. Y poder cobijarnos, abrigarnos en él. And to be covered by you. Permítenos, Señor, disfrutar de tu presencia esta semana. Allow us, Lord, to enjoy your presence this week. Redescubrir el gozo,
la satisfacción inmensa de estar en tu presencia. To rediscover the joy, the immense satisfaction of being in your presence. Señor, alguien tal vez aquí ha experimentado esto y lo ha olvidado, que podamos revivir la presencia tuya en nuestras vidas. Maybe some here have experienced this and have forgotten it. Lord, we ask that we might be able to re-experience that in our lives. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Thank you. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Recuerde, si aún no conoce a Cristo como su Salvador, y no salga antes de recibirle como Salvador. If you haven't received Christ as your Savior, do puede not hablar leave con nosotros o decirle so. A alguien al lado suyo que quiere a Cristo y podemos atenderle. You can speak with us or ask somebody next to you that you want Christ, and we can help you. Bendecida semana en la presencia del Espíritu Santo. Have a blessed week in the presence of the Holy Spirit.